Las casetas de peaje que se localizan en la carretera escénica ya no deberían existir, por lo menos la de Playas de Tijuana, dijo el presidente de la Comisión de Metropolización del Congreso del Estado, el diputado Felipe Mayoral. Hicimos un exhorto que inclusive llevamos hasta el Congreso de la Unión, porque como sabemos que son vías de comunicación, son carreteras federales y corresponde precisamente a las autoridades federales, tanto a los diputados federales, senadores, como también al propio Ejecutivo Federal. De querer hacerlo, se puede hacer. De querer hacerlo se puede hacer, sin embargo, como representa un ingreso muy alto, casi alrededor de 1,000 millones de pesos por año de ingresos por el pago de caseta, pues difícilmente vemos nosotros que haya esa voluntad de quitarlo. Sin embargo, la respuesta del gobierno federal a este exhorto fue negativa a la solicitud y que todavía seguía valorando la posibilidad, pero para el diputado, desde su punto de vista, es lejana que las autoridades quieran acceder a esta solicitud. Entonces, yo creo que es una forma política decirnos que no. Sin embargo, creo que debe de seguir exigiendo, ¿no? Los nuevos diputados en la legislatura 22 deben de seguir exigiendo que se, en representación de los ciudadanos, que se quiten esa caseta. Entonces, hace unos días, tras una serie de gestiones, se logró que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes accedieran a realizar un descuento del 75% del cobro de la caseta de Playas de Tijuana a los residentes, pero para que su aprobación se haga efectiva, en no más de 3 semanas deberá ser autorizada por un consejo conformado por Banobras, Hacienda y la SCT, además del gobierno. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Uniradio Informa.